youtuberos y youtuberas, ¿qué tal? Estamos aquí en The Walking Dead, en el episodio 1, parte 4. Que nada, os habíamos quedado cuando Glenn contacta con Clementine. Así que a ver qué pasa. Pequeña chica, si estás ahí, puedes poner a tu padre al móvil o en el walkie-talkie o lo que sea. ¿Qué pasa? Tengo el motor y está atascado, vamos. Que ve un grupo y no se puede marchar de ahí. Que Glee, el chinijo este que había ido por gasolina y demás, pues se ha quedado ahí atrapado. Vamos, que vamos a ir a rescatarle. Que se quede ella. Que él también se queda aquí con el chico y todo eso. Así que está. La que no sabe poner pilas en la radio viene conmigo. Pues nada. La que no sabe poner unas pilas en una radio se viene conmigo. Spamear y no echar gota, tú. Oye, tengo barritas energéticas, ¿no? ¿Esto qué es? Con este tío quiero hablar yo. Pero antes de irme con esta, quiero hablar con este. A ver qué se cuenta. ¿Has oído o visto algo? ¿Has visto algo alrededor? No soy un suicida aún. Vamos, que hay una reja y que podemos pasar. Venga, vamos a echar un vistazo antes de irnos. Que no haga ruidos innecesarios y que está de acuerdo. Vamos, que hay una valla ahora que al salir que no pueden entrar los zombies. Ahora la vais a ver. Hola. ¿Hay alguien ahí? Jesús. Qué feo este. Esos dos son pareja, van ahí juntitos. ¡Holo, tú! Casquete. Menos mal, ya otra vez en español. Uy, ese sin brazo. Parece un jamón de estos de los de Minecraft. Vale, ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Esto qué es? Cogerlo. Esto. ¿Y para qué quiere el ladrillo? La cerradura. A ver si se sabe este tío la combinación. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Que las llaves están ahí. ¿Esto qué es? Caminante atrapado. That guy over there has the key. Ah, este es el que tiene las llaves de la oficina. ¿Qué es el hermano? Ah, pues no es el hermano. ¿O sí? No sé, ¿será el hermano o uno que trabajaba ahí? ¿Esto qué es? Tienda de TVs. Ah, claro, lo que este quiere es alertarlo, pero ¿cómo enciendo yo la tele? ¿Esto qué es? Arme ferretería. Mierda. Entonces nada, necesitamos un mando de la tele. Tú qué sabes. ¿Qué pues? ¿Cómo terminaste aquí? A ver si me dice alguna idea. ¡Ah! Espera. Yo no tenía el mando. Ya sé. Vámonos para adentro, vamos. Vamos para adentro, voy a hacer una cosa. Vamos para adentro. ¿Os acordáis del mando que os comenté en el episodio anterior? Que no lo cogí por el tema de que ya sabía que era para encender la tele y en la tele no había nada. Pues vámonos para allá a cogerlo. A ver si salimos ya de aquí, que vamos.
unas ganas ya de salir de esta enfermería y pasar a la acción, vamos. Venga, ven acá, para acá. Vamos a abrir. ¿Ala, y Clementine siempre detrás mía o qué? La chinija esta. A ver, voy a coger el mando de la tele. Estaba aquí, yo encendí la tele y no había nada. Y con este mando, pues a lo mejor podemos... Cógelo. It's the remote to my dad's TV. Vale. Yo le di a encender ahí y no había nada. No se encendía, vamos. Vamos, que sí se encendía, pero no salía señal, no había señal de nada. Vamos, Clementine, vente detrás mía. Ha sido una escena tonta venir Clementine para adentro, pero bueno. Cosas del juego. Vamos para afuera y vamos a encender las teles esa, a ver si atrae a los zombies. How we doing? Good. Bien. Go have a look around outside? Que sí, que sí. Venga, vamos Let's para afuera. A look around. Okay. Y voy a encender con el mando. ¿Veis? Ale ya, ale ya. Venga. Pon el Disney Channel. Think you can do anything with this? Ahora no tiene pilas, no me lo puedo creer. What's that? ¿Qué vas a hacer? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Uy, con el informático. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Olo. Let's try. Pues espero que sirva. Venga, dale ahí. Ole. Well, fucking done. Mira, 50% de descuento, creo que ponía. Might save a life. Who's to say it already hasn't? Uy, qué cara tú, no tienes boca. Qué feo, hijo puta. Madre mía. Ah, pasan olímpicamente de la tele, si es que... Es como quien ver llover. ¿Y qué quieres que hagamos? El sonido. ¿Y esto que lo puedo coger o no? ¿Y esto? A ver, ¿y con el mando? Mierda. ¡Qué bueno ha sido eso! Muy bueno, sí. A ver si sabe. ¿Quién lo tiene? There were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Pues aún no podemos salir. Vámonos con la jipa esta, a ver si el chino sabe algo de... Volvamos adentro. Let's head back inside. Okay. El chino sabe algo de la combinación o algo, porque... Necesito coger ese ladrillo, no sé para qué. No sé si para tirárselo a un zombie o hacer ruido en algún sitio. Vamos a hablar... Ay, espera, ¿por qué no me da el teclado ahora? Tú. Bueno, toma una barrita energética antes. I've invited some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't eat it? Sí, ya la comía. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Hombre. Sí, le he curado el dedo de quito de por... Que se había hecho un rasguño a la niña. Hey, Carly. Lista para sí, este tipo te salvó esta. Voy a cotillar un poco. Yeah, can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that parents' basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Venga, vámonos ya. You ready to head out? You got it. You? Sí, sí, yo sí. Yeah. Let's go. Espera, te voy a apagar un momento esto. Ya está. Mucho mejor. Que se me ha quedado esto sin responder. No, ¿eh? Ya. Qué mal rollo. ¡Ah! ¡Uy, la Virgen! Está Vico. Madre mía, tú. Magnífico. Did you see that?
¿Y eso qué es? Be ready to shoot. Uy, coño. ¿Qué es este? I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Oye, ¿tú sabes la combinación? Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. Se te va a ver la braja, Titi. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. Platicamos, sí, sí. Yo también platico. Saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her with or coño, habrá que salvarla. Think about if it was you. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. Venga, vamos. Aquí empieza la acción. Oye, ¿yo qué quieres que haga ahora aquí? ¿Que estoy volando o qué? Vale, ¿qué quieres? Uy, qué feo. Está calvo. Oh, sí. Ahí uno comiéndose a otro. Okay, yeah. This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah. Mm-hmm. So we have to kill every one of them. Eso es lo que te iba a decir primero. La arma, ¿no? Eso, eso. Now let's have a look around. Vamos a ver. Uy, se ha quedado pilla. Carga. Coño, que le he dado sin querer. Espiar sobre el muro. Vale. Si espío mucho tiempo será descubierto, vale. Una almohada. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. Bueno, si ponía a cogerlo para algo sirve. Vamos a coger. Ahí. Pa' mí. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. ¿Y qué quiere hacer con la almohada? Otra vez se queda. Parece ser que cuando vuelve a esta zona se queda así como pillado y tengo que darle al escape. Vamos para allá. Aquí que hay. Un coche, camioneta. Ir andando hasta allí, pues venga, vamos a ir andando. No hagas ruido, por la madre de Dios. Corre, que te ve. Ay, los otros ya han venido ahí tan pancho. Vale, ¿y qué hago? Otra vez se ha quedado pillado. Perdona, chico, cada vez que se queda esto pillado. A ver, vamos a mirar. Cada vez que pasa de un lado para otro se queda pillado. Vale, ventana. Voy a mirar la ventana a ver qué hay. Un destornillador. Mira, pues con esto. ¿Con la mano? ¡Ay, coño! Hey, man, that drew some attention. Be careful. Vale, vale. Con la almohada, entonces. What are you gonna do with that? Eso digo yo. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Y si disparamos con una almohada, como que no, ¿no? Pues venga, vamos para abajo. Sigue estirando para abajo. Oye, tú. No, esto no. No me interesa. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making vale, a bunch que of noise. Sí. And none with pillows. Uy, cómo está esta parte de... Ahora, vale. Venga. ¿Con la almohada lo voy a matar? Ah, con el arma, es verdad. Just follow my lead. Stay right behind me. Vale, pues venga. Hola. Venga, aplástalo ahí. Así me gusta. Modri. ¡Uy, qué fea! ¡Ay, la virgen! Mira que los gráficos no son muy... Vamos, son de cómic, pero... Pero vamos. A ver. Hablar con este. Vale, y si miro para allá, ¿qué pasa? No. Aquí. Espera, aquí tiene que haber algo. Mover el coche. Abrir la puerta antes, mejor. Y quitar si hay algo encendido. O poner la marcha atrás o algo. Desbloquear, es verdad, la palanca de cambio. Muy interesante. ¿Eso qué es? Una bujía. Spark plug. You should hold on to that.
Y ahora ponía algo de empujar el coche. ¿Y a dónde lo vamos a empujar? Ah, contra ese. Venga, dale ahí, caña. Pero eso va a hacer un ruido que te cagas, ¿eh? Ahí hay un hacha también. A ver si lo podemos coger. Ay, que se van a enterar. Ay, estoy escuchando llantos. Vale, y ahora... A ver. Hemos vuelto aquí. Vamos a mirar a ver si ahora puedo hacer algo. Ah, no, tengo que darle antes para arriba. Y estos dos mirándome aquí como en plan, ¿podéis ayudar? ¿Con la bujía? Déjame ver esa bujía. ¿Eh? Oye, pues tengo ganas de probarlo. La realidad, ¿eh? Con mi coche no, ¿eh? Pero... Hostia. ¿Tanto pesa eso? ¿Y esta qué fea es? Vamos. O feo, yo que sé lo que es. Vale, ¿quién nos queda por matar? Ya. Tenemos que ir ahora al principio otra vez. Vamos otra vez. Ahí no. Ahí. Es que entre escena y escena se queda como pillado. Y entonces lo tengo que pausar. Y volver otra vez hasta que se cargue. Como ahora. Pero ya está recuperado. A ver, vamos para acá. Aquí. Vamos, 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 vamos. A este lo voy a matar con el destornillador, ¿no? A ver. Vamos. Uy. Antes te mato, vamos, está claro. ¡Hulo! Hasta la 100, vamos. Joder, la atravesado y todo. Into that ice fix-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Venga, cógelo. Are you two done? No. Tenemos que encargarnos de los de arriba. Vamos. ¿A dónde voy ahora? Si te has a coger esto. Two more. That should help. Pues claro. Vamos por la escalera. Con cuidadito. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Cubrirme las espaldas, las espaldas, que se me lengua la traba. A mi despacito y con buena letra. Verás tú que me pasa algo. A por... Chicos, mirad aquí. Eo. Hola. Qué fea iris a puti. ¡Ay, que no me sale! ¡Ay, que no me sale! Ah, ahora me ha salido. Digo, que no me salía para darle... Ahora. ¡Hulo! El hacha. Venga, vamos a abrir la puerta. Con la con la esta. ¡Ay, que se ha muerto! Ah, no. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Joder, Sally, vente. ¿Dónde está? No, bueno, con la mano no. Con el hacha. You might want to break through that board first. Ya, ya, ya lo sé, coño, que se me ha ido la perola. Dale ahí. Joder, qué buena puntería tiene. Venga. Hasta lo que. Stop, just stop. I'm coming out. Venga. Qué mal rollo me da esta tía. You're hurt. Oh god. Ay, que le han mordido. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's pero been bitten. Ah, eso es lo que te voy a decir. I told you, I said go away. I'm bit, but you wouldn't just leave. Let's calm down. Joder. You could be fine. ¿Y ahora qué hacemos? Fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. Oof. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Joder. Come with us.
and we'll find you some help. Vamos a buscar ayuda, a ver si no lo voy a dejar aquí. Esa arma. You have a gun. So, can I borrow it? No. What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. No, que no me fío de ti. Please. I don't want to be one of them. They're satanic. Eso. We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Qué difícil, vamos. Tan difícil give casi. It to me, please. This is crazy. Please step back. It's just too sad. Joder, no sé qué hacer. ¿La van a matar o no? Family and it'll all be fine. Miss. Back up. ¡Ay! 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 ¡Ay que! ¡Ay que se! ¡Uy! 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 ¡La que está liando aquí! ¡Hola! El arma. Estamos tan pancho. Nos hemos caído de ahí arriba. ¿Estáis todos bien? ¡Hala! ¡No, no, 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 no! Bueno, si es que... We'll se va a find you a doctor. It'll be okay. Let's all just no, no. Hola. Todo esto para matarse a sí mismo. Deberíamos de habernos ido, lo que yo te diga. Ay, qué asco. Que acabo de desayunar tú. Menos mal que son gráficos así de cómic. Uy, por allí vienen ya zombies. Here they come. Uy, uy, vámonos, vámonos, vámonos. Get in. Ah, que hemos venido en coche. ¿Y ese coche dónde la saca? Loading. Everyone all right? Yeah. We had some close calls. Ya hemos llegado. Lynn is fine and... well, yeah. We're okay. Bueno chicos, lo vamos a ir dejando aquí, que parece ser que hemos sacado a Glenn, hemos ido allí para la gasolina porque a la chola no hemos conseguido salvarla. Así que nos queda coger las llaves para el viajales este y darle la pastilla a ver si se mejora y si no se nos muere ahí, porque como se nos muera tenemos un zombie más. Y a ver qué pasa después, a dónde vamos a ir y eso. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, le deis a un me gusta, un like, un favorito, comentáis, cualquier cosilla como siempre os digo. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adeus!